Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a este canal. Aquí Sasquis con vosotros y seguimos con Monster Hunter. Estamos acercándonos peligrosamente a las últimas misiones, ¿vale? De este gameplay. Y vamos a empezar con cosas más suculentas. Los monstruos que me faltan por enseñaros son lo siguiente. Encargos ya están hechos. Misiones especiales también. Y os los voy a mostrar en misiones opcionales, ¿vale? Bueno, estas las tengo que hacer en otro momento, pero ya los habéis visto. Vale, nos falta el Rathalos Celeste, ¿vale? Que no lo hemos visto en todo el canal y... nos falta también, si no recuerdo mal... ¿dónde está? ¿Se ha ido? Aquí no está, creo que ni siquiera tenemos la misión descubierta. Creo que no. Sí. No está descubierta la misión todavía. Pero bueno, a ver si la desbloqueamos para el próximo capítulo y os lo enseño. Pues vamos a coger esta misión, cazar un Rathalos celeste. Vale, también es una subespecie. Anda, mira, en el bosque primigenio. Sí, vamos a coger esta, que creo que es un poco más difícil. Pues lo mismo. Vamos a ir aquí. Campamento 1. Sí, vamos a empezar aquí. Seguimos con este arma, ¿vale? Y creo que tenemos gestionados nuestros objetos. Nuestros adornos, resistencia contra el fuego. Sí, todo en orden. Vale, pues vamos a empezar ya. Y comemos directamente en el campamento. Que últimamente tengo la manía de empezar a lo loco. Cuando estoy jugando con gente, se me olvida, vamos ahí en plan, venga, venga, venga. Y se me olvida comer. Este está bien. Cogemos nuestros objetos. Vale, vamos a tomar ahora mismo una bebida fría. Y así la rellenamos. Nada, mira. Por ahí hay un huracán salvaje. Y suele estar por aquí. Rathalos del este. Un dedo gama. Y ya lo vemos en el mapa donde está el Rathalos celeste. Anda, este es grandecillo. Y va a venir aquí. Vamos a matar a estos cabrones. Ahí lo podéis ver. El Rathalos celeste. ¿También se han muerto? Vamos a matar a este también. Esperemos que no se vaya. Como corre. ¿Nos está viendo? Sí. ¿Nos ha visto? Ah, pues no nos ha visto. Maldito Gachalaca, no se muere. Muérete ya. Vale. Ahora sí nos ha visto.
menos mal. Vale, nos vamos a poner el manto de... Bueno, equipamos la cápsula flash. Ponemos el manto antidraco. Está bastante chulo. No. Y como podéis ver, nos ha aumentado 60 el daño de elemento. Así que voy a coger de aquí unos objetos. ¿Le hemos dado? Sí. Vamos a ver si le damos con esto también. Ahí está. Vamos a ir directos a la cola. Mantenemos en el aire. Vale, nos ha dado. Vamos a quitarnos esto. Otro bufo. Nos ha dado. Le hemos cortado la cola. Sí. Perfecto. Y lo montamos. A ver, no. Ahora sí tenemos todos los bufos. Va, mal asunto. Vale. Nos quitamos esto. Nos curamos. Vale, lo hemos montado. Se nos ha juntado el Tito Huracán. Les estamos haciendo daño a los dos. Vale, nos ha dormido. Qué mala suerte. Esto va a explotar pronto. Hemos esquivado uno. Se van los dos. Bueno, creo que no ha soltado nada más. La cola, ¿no? La habíamos cortado la cola. Aquí está. Maldito cachalaca. Cola de rátalos. Afilamos el arma. Bueno, en 5 minutos, pues le hemos hecho bastante pupa, la verdad. Recogemos esto. Bueno,
Recogemos estas huellas. Presquiñón. También. Pobre. Todo gama. ¿Dónde? ¿Nos ha dado con la garra? Los tres bufos. A saltar. Oh, lo ha interrumpido. Ahí está. Por eso me encanta este arma. O sea, esta setup en concreto me encanta. Es muy... Es buenísima. Lo vamos a cegar. Bueno, lo interrumpimos. Equipamos esto. Ya está, estás muerto, chaval. Finish him. Ahí está. Muy sencillo. Cinco minutos. La verdad es que ha tardado menos de lo que pensaba. Tened en cuenta que estos no son monstruos curtidos, ¿vale? Son monstruos normales. También es una misión para un rango bastante más bajo. Placa de Rátalos. Dos placas de Rátalos. Ok. No está nada mal. Vale, pues como se ha hecho tan corto, creo que voy a coger otra misión con el mismo. A ver cuánto tardamos. Porque 5 minutos va a ser un vídeo bastante corto, la verdad. No os lo he enseñado antes porque como he empezado a hacer otras misiones importantes, que no opcionales, pues se ha quedado para lo último. Así que es una pena. Pero bueno, es lo que hay. Y otra placa de Rátalos. Aparte de las otras dos que hemos cogido. Madre mía. Ah, vale, son 8 minutos. Bueno. Pensaba que era... Era menos tiempo. Y... Os iba a enseñar algo más antes de terminar. ¿Dónde está? Tarjeta del gremio. Vale. Yo, esta es la tarjeta de gremio que tengo, ¿vale? Podemos poner aquí en la tarjeta. Es que no he hablado de esto en... Creo que nunca en el canal. Pues podemos poner aquí títulos. Y bueno, en mi caso sería Sombra de un Lobo Solitario. Me ha gustado cómo ha quedado esa frase. Luego el saludo, lo he puesto en inglés porque se suele meter también gente que no son hispanos, ¿vale? No son de habla española. Y tenemos aquí nuevos fondos de pantalla. Así que vamos a poner uno en concreto. Había uno que me gustaba mucho. Este es por el evento. Creo que no está. No está. Sí, no está. Había un fondo en concreto que era de... Ay, no sé, no me acuerdo del juego. Pero era una colaboración. Entonces, como era exclusiva para... Creo que es exclusiva para Play 4 y los fondos pues no te los dan. Así que creo que vamos a poner... ¿Qué podríamos poner?
Esta está bastante chula, la verdad. Esta, creo que vamos a poner esa. Está bastante chula. También. Sí, vamos a poner esta. La pegatina, pues bueno. Estos son pegatinas. Me gusta la que llevo ahora. Ver equipo, sí. Cada vez que cambiamos la armadura se cambie. Y le vamos a dar a cambiar pose con la X. Y aquí tenemos nuevas poses. Esta me encanta. Es graciosa, es del evento. Esta me encanta. Es de rollo Final Fantasy por el Caballero Dragón, que si no me equivoco era una clase en Final Fantasy. Y vamos a hacer que parezca que está aquí sobre esto. ¿Vale? Está muy chula la pose. Y con la Glaive Insecto queda fenomenal. Y luego la expresión, pues no se puede ver la expresión mucho, la verdad. Ahí está. Las expresiones no se ven mucho, así que lo vamos a dejar como está. Terminar, confirmamos. Y ahí está, queda bastante chulo, la verdad. Lo que podéis hacer con las tarjetas de gremio es que se las podéis enviar a la gente para que estén en contacto con vosotros, de una manera. Y también para que puedan utilizar vuestro pálico, ¿vale? Vuestro feline, vuestro acompañante, el gato, lo puedan utilizar tanto en las expediciones estas de cuando los mandas a buscar materiales, los buscatrufos, y aleatoriamente los podéis encontrar, sobre todo en el modo de exploración, purulando uno de esos pálicos de todos los que te han enviado su tarjeta de gremio, los podéis encontrar en el mapa. Y veréis que pues son los gatos, los pálicos que utilizan vuestros compañeros, amigos que os han enviado la tarjeta, quien sea. Así que bueno, con esto vamos a dejar aquí el vídeo. Os quería enseñar un poquito más otras cosas de las que no he hablado anteriormente. Y en el próximo capítulo espero poder empezar ya la investigación para luchar contra la Diablos Negra, que es un hueso duro de roer, ¿vale? Y nada, si os ha gustado, dadle a me gusta, ¿vale? Ayuda muchísimo. Apoyad al canal, suscribiéndose al canal si no estáis suscritos. Compartidlo si habéis visto algo que os haya interesado y creéis que puede ayudar a otra persona o le ha resultado gracioso, lo que sea. Cualquier cosa, ayuda. Vamos a intentar llegar a los 50 suscriptores. Ahora mismo somos... Bueno, el canal tiene 30 suscriptores. A ver si llegamos a 50. Y en la descripción tenéis todos los enlaces de cualquier cosa que queráis saber, plataformas de donaciones, redes sociales, el equipo que estoy utilizando. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo a todos.